Señorita, si está usted ahí. Sí, Nora, adelante. ¿Cómo se encuentra, señorita? Mal, muy mal. ¿Dónde está mi padre? Tu madre está acostada y tu padre ha salido a montar a caballo. ¿Montar a caballo? Sí, ha cogido uno de los caballos y se ha ido. Yo misma lo he visto. Siéntate, Dora, siéntate. ¿No crees que es muy extraño? Mi padre solo sale a montar a caballo los días en los que está alegre. Y no creo que lo que ha ocurrido sea motivo de alegría. Dora, ¿por qué mi padre ha tratado tan mal a Rosita en estos últimos días? ¿Por qué llora incontroladamente por las noches? ¿Por qué mi padre evitaba su compañía? Dora, ¿crees que mi padre tiene que ver algo con todo esto? Además, otro asunto. Mi madre y Juan. Ella, aunque tenía buen trato con vosotras, con la servidumbre, siempre mantenía distancias. Excepto con Juan. Es extraño. Dora, cuéntame algo sobre tu hermano. ¿Qué le puedo contar, señorita? No sé. Tal vez sobre las circunstancias en que llegó a esta casa. Pues fue por mí. La señora me comentó que necesitaban un administrador y yo ofrecí a mi hermano. Juan y mi madre siempre se han llevado bien, ¿verdad? Sí, así es. ¿Y Juan y Rosita? También. Sabía que todo se tendría que descubrir algún día. El secreto tenía que salir a la luz, tarde o temprano. ¿Pero de qué secreto me hablas, Dora? Rosita era mi sobrina. ¿Tu sobrina? ¿Qué dices, Dora? Sí, Mercedita, sí. Tu madre y Juan mantuvieron relaciones apenas se llevó a esta casa. Tu madre se quedó embarazada y lo ocultó en todo momento. Ocultó que su hija era fruto del amor entre ella y mi hermano. Tu padre creyó que Rosita era hija suya hasta hace justamente un mes, en que lo descubrió todo por un error mío. Tu padre estaba trabajando en el despacho. Yo, como de costumbre, había estado limpiando el despacho. Vi un libro sobre la mesa, lo recogí y lo metí en el cajón junto con los demás libros de tu padre. Pero no era un libro, sino el diario de mi hermano. Demasiado largo. Según me contó, él estaba escribiendo en su diario cuando Justino lo llamó. Vamos a la casa de madre, se ha pegado fuego, venga, corre. Él se sobresaltó y lo dejó encima de la mesa. Tu padre tuvo que cogerlo. Y así conocer la verdadera historia ocurrida hace 18 años. Lo siento, señorita. No te disculpes, Dora. Tú no has tenido la culpa. Tenía que pasar y ya está. Ahora lo entiendo todo. Thank you.
ahora, en esta casa, todo será como yo quiero.